que más definen a Mariana es la empatía. Así que ahora los voy a dejar con Carlos De Masi, que es historiador, profesor de historia, autor de varios libros y publicaciones que no voy a nombrar porque si no, nos lleva toda la noche. Y esta noche abordará el sistema político. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Evocar un golpe de Estado es, digamos, o historiar un golpe de Estado, es una tarea bastante compleja porque generalmente los golpes de Estado son multicausales. Es decir, no hay responsabilidad de uno, no hay un gesto, no hay un momento, no hay una instancia en la que uno diga, bueno, ahí se provocó el golpe de Estado, sino que en general es una larga acumulación de hechos que a veces vienen desde varios años atrás, que en algún momento coagulan y se transforman en un quiebre institucional. Los hechos, los antecedentes por sí solos no provocan el golpe de Estado. Alguien tiene que tomar la decisión. Es decir, que esto no es, digamos, una responsabilidad estructural, sino que incluye personas concretas. Pero, digamos, no se entiende ese gesto si no se tiene presente, bueno, toda la acumulación de antecedentes que hay. El caso del golpe de Estado en Uruguay, además, es un caso bastante original. Si uno los compara con los otros episodios similares en América Latina en la época, porque primero lo da el presidente de la República. Acá no hay una junta militar que saca al presidente, sino que es el mismo presidente que da el golpe de Estado. Entonces, lo que aparece en la lógica de los estudios sobre estos eventos, que es, bueno, un grupo de militares desaloja al presidente, entonces el presidente es el representante de la legalidad que es desplazado por los golpistas uniformados. Bueno, acá no se da eso, acá se da la inversa, es el mismo presidente el que los lleva a dar el golpe de Estado a los militares, es decir, la decisión la toma Bordaberry, y eso lo dijo claramente el mismo Bordaberry más de una vez. Hay una entrevista que le hizo Alfonso Lesa ahora hace 20 años, justamente porque fue cuando se cumplían 30 años del golpe, y le pregunta, bueno, el tema del golpe de Estado, ¿cómo fue? Y Bordaberry le dice bastante desenfadadamente, bueno, nadie sabía qué hacer, y yo veía que eso así no podía seguir, así que nos juntamos con Pacheco Seré y redactamos el decreto, y se lo pusimos delante de los ministros, nadie lo quería firmar. Al final los convencí, los traje al ministro del Interior y al de Defensa Nacional, y entre los tres firmamos el decreto, que es así, es decir, no es un decreto que aparezca firmado por todo el cuerpo de ministros, sino solamente por tres. Ahora, Bordaberry asumió una responsabilidad muy directa en el golpe de Estado. La idea de que Bordaberry podía haber sido un títere impulsado por las Fuerzas Armadas para hacer... No, él era el protagonista, era el principal factor en este momento. Entonces, si uno dice, bueno, si tenemos que buscar al autor del golpe de Estado, allí está Bordaberry. Y lo interesante es que Bordaberry proviene del sistema de partidos, aunque no es una figura que se considere un político. Quedaba bien decir que no eran políticos en aquella época. Pacheco también decía que no era un político. Pero, digamos, está dentro del sistema de partidos y además llegó al poder apoyado por un partido político y gobernaba, digamos, con un acuerdo político. Entonces, allí hay un aspecto que conviene tener presente, y es que siempre que se habla de golpe de Estado, estamos hablando de los partidos políticos. Es decir, el golpe de Estado es un hecho político. Y ahí Juan Linz, el politólogo español que daba clases en la Universidad de Yale y que es el tutor de la tesis de Luis Eduardo González, para poner un vínculo, digamos, directo. Juan Linz decía que cuando se producía el quiebre institucional y la caída de un sistema político, los principales responsables eran los partidos políticos. Y que, bueno, digamos, como compensación, estoy hablando de la segunda partido político, podemos decir que cuando se recupera la democracia, dice Juan Linz, también los partidos políticos son los protagonistas y los que llevan adelante ese proceso de recuperación. Entonces, digamos, aquí tenemos que mirar primero qué es lo que pasa con los partidos políticos. Y con los partidos políticos lo que ocurre en esos años es que hay un proceso de renovación de liderazgo que viene muy retrasado. Entre 1959 y 1964 desaparecieron todos los dirigentes políticos de primera fila en este país. Y es más, en el lapso de 15 días desaparecen dos. Valle Berres muere el 15 de julio y Daniel Fernández Crespo muere el 30 de julio, así con 15 días de diferencia. Eso, digamos, genera generalmente un colapso,
porque, como dijo alguna vez Sumarán cuando le dijeron, usted es el heredero político de Wilson Ferreira, Sumarán dijo, no, en política hay herencias, pero los herederos se construyen de a poco, y realmente llevan mucho tiempo construirlo. La muerte de Luis Valle dejó al Partido Colorado muy complicado. En 1966 muere también César Valle Pacheco. Entonces hay allí un proceso de renovación de liderazgos que en 1966 no se completa y que se viene produciendo en 1971. Y las elecciones de 1971 marcaron un cambio muy importante en ese sentido, porque, por ejemplo, dentro del Partido Nacional, la figura de Wilson Ferreira, digamos, proveniente del nacionalismo independiente, igual que Carlos Julio Pereira, resulta ser enormemente mayoritaria en el partido, mientras que la vertiente herrerista es minoritaria, históricamente el herrerismo era mayoría en el Partido Nacional, mientras que en el Partido Colorado la corriente vallista, históricamente mayoritaria, también está, deja de ser mayoría frente al pachequismo, que tiene más vínculos con el riverismo que con el vallismo, por ejemplo. Entonces, allí como que se ha producido un giro de los discursos y de las perspectivas políticas del país. Y hay una nueva fuerza, el Frente Amplio, que, digamos, tiene algunas características interesantes. Tiene el 18% de la votación. La primera vez que una fuerza política que no es ni blanca ni colorada tiene más del 10% de la votación. Es decir, no es para nada un triunfo electoral, pero es sí la consolidación de la fuerza política. A medida que se van desarrollando los acontecimientos del año 72, y es bueno, digamos, tener presente que es el año lo que, digamos, se produce, bueno, se declara estado de guerra interno, se aprueba la ley de seguridad del Estado, es el año de la lucha contra la sedición, es el año de la furia, como le llamó Chifle. En ese año, digamos, la acción de las Fuerzas Armadas se produce casi sin control, es decir, el Poder Ejecutivo no controla ni parece importarle controlar a las Fuerzas Armadas. Cuando le plantean a Bordaberry el problema de las torturas y de las violaciones a los derechos humanos, Bordaberry lo que dice, y lo dice a delegados partidarios, y se lo dice también al arzobispo de Montevideo, que le hizo el mismo planteo, que contra la sedición cualquier medio puede utilizarse. Es decir, en definitiva, derrotar a la sedición es el objetivo primordial, todo lo demás queda postergado. Y además venía con aquel verso clásico, están entrenados para responder, saben cómo responder interrogatorios, no contestan directamente, por lo tanto, los interrogatorios son muy duros y muy severos, siempre respetando los derechos humanos. Claro, no sé cómo lograba juntar las dos cosas, pero así pasaban. Ahora, cuando en finales del 72 es evidente que ya el MLN no está en condiciones operativas, empieza el momento de decir, bueno, ¿qué va a seguir ahora? Para los militares lo que seguía era lo mismo de lo que ya había. Los militares, las Fuerzas Armadas, en ese contexto de la doctrina de seguridad nacional, establecían que, bueno, existe una situación permanente que es la subversión. La subversión siempre actúa sobre la sociedad. El comunismo internacional, las fuerzas disolventes, las fuerzas antinacionales trabajan para desarticular lo que son las bases de nuestra convivencia, nuestro tradicional estilo de vida, para imponernos una forma diferente, bla, bla, etcétera, etcétera. Toda una situación que venía por ese lado. Por lo tanto, derrotar a la guerrilla no le significaba a las Fuerzas Armadas un cambio fundamental. La guerrilla era simplemente una manifestación particular de la subversión, que era la sedición. El brazo armado de la subversión es la sedición, pero la sedición es el comunismo internacional actuando permanentemente. Así que la derrota de la guerrilla no cambiaba mucho las cosas. Entonces, allí se empieza a configurar una situación en la cual las Fuerzas Armadas empiezan a invadir cada vez más el espacio de los partidos políticos. Y los partidos políticos empiezan a resentir esto, lo van manifestando con cierta dificultad, pero lo van, digamos, en cierta manera acomodándose frente a esto y tratando de ubicarse. Tampoco es muy clara la situación de las Fuerzas Armadas, nada es claro en esta época. Uno mira los episodios de febrero y ve hasta qué punto llega la confusión. Es decir, hoy los vemos como el primer paso del golpe de Estado. El primer golpe de Estado se produce en febrero, pero en febrero nadie decía que se estaba produciendo un golpe de Estado. La idea de que allí se produce el golpe de Estado es una construcción posterior, suele ocurrir en la historia, pero que no fue una evidencia para los protagonistas. Nadie menciona eso.
Nadie menciona que las Fuerzas Armadas no tienen derecho a participar en la vida pública, no lo dicen. Ferrer Aldunate es el único que dice que las Fuerzas Armadas tienen que volver a los cuarteles. Estuvo bien lo que hicieron, pero tienen que volver a los cuarteles. El Frente Amplio reclama elecciones, Ferrer Aldunate también, digamos, es decir, soluciones que en cierta medida, digamos, se apartan de la Constitución. En febrero no hay soluciones en el marco de la Constitución, ¿no? Salvo que Bordaberry hubiera decidido renunciar voluntariamente, cosa que no estaba dispuesto a hacer. Entonces allí, digamos, queda una situación bastante anómala que los partidos políticos no terminan de reconocer y sobre la cual se van acomodando gradualmente. ¿Cuánto tiempo tengo? 15. ¿Y cuánto llevo? Creo que me quedan como 5. Disculpen, estaba evaluando el tiempo. Pasaron 50 años del golpe de Estado. Quiero recordar que hace exactamente 50 años estábamos viviendo una situación similar a la que hemos vivido en estos días en el Parlamento. Es decir, hace 50 años se estaba discutiendo un desafuero, el desafuero de un senador. Y creo que sirve un poco comparar aquel desafuero con este. Es decir, los desafueros de legisladores son siempre instancias traumáticas, por decirlo de alguna manera. Es decir, que haya que sacarle los fueros a una persona que fue sentada allí por la voluntad popular es una decisión grave, que en general se adopta por razones muy, muy fuertes, muy específicas. Digamos, lo que ocurrió en estos días es un poco lo que uno espera que ocurra en un desafuero. Es decir, bueno, se plantea el desafuero, ¿qué es lo que se mira? ¿El desafuero tiene fundamento, sí o no? Si tiene fundamento, bueno, entonces ábrale el espacio a la justicia. Si no tiene fundamentos, entonces recháselo. Eso es, digamos, en el mundo ideal. Es lógico que, digamos, cuando uno mira si el desafuero tiene fundamentos o no, no tiene nada que ver la alineación partidaria. Yo puedo considerar justo determinado reclamo independientemente de lo que piense el partido al que pertenezco. Pero en 1973 no fue así. Se discutía el desafuero de Erro, senador por el Frente Amplio. No era una figura cualquiera, además era una figura muy específica. Había sido blanco, se había apartado del Partido Nacional, tenía malas relaciones con los dirigentes del Partido Nacional, tenía malas relaciones con dirigentes del Frente Amplio, y la convivencia con Erro era complicada. Entonces, elegir a Erro como el primer objetivo para un desafuero parecía ser justamente atacar una pieza débil dentro de todo ese tablero. Claro, pero en el expediente era muy flojo, muy, muy, digamos, leyendo el desafuero, las actas parlamentarias del desafuero de Erro, uno aprende mucho sobre derecho procesal, porque allí le cuestionan mucho al coronel, que era un reciente abogado, se acababa de recibir, Federico Silva Ledesma, que fue el que armó este expediente, y entonces, digamos, lo destrozan. Ahí es realmente una cosa muy, muy fuerte. Y allí, en esa discusión, prácticamente se configuran los campos. Es decir, se vota si están de acuerdo con el desafuero o no, y en la Cámara de Diputados, que es donde se votó juicio político, no desafuero, la votación termina empatada 3 veces. Es decir, se vota si se acepta el juicio político de Erro, y los que están a favor son 49, y se vota si se rechaza el juicio político de Erro, y los que están por rechazarlo son 49. Se repite 3 veces la votación. Recién cuando se empieza a votar el rechazo de la aceptación del informe que dice hay que procesarlo, allí se produce una diferencia, y ahí hay un voto que cambia de lugar y un diputado que se retira. Y entonces allí quedó, digamos, se hizo la diferencia. La diferencia fueron 2 votos, 1 voto. Se pidió, se estableció la votación nominal. Yo no he tenido la paciencia para ir comparando todos a ver quién fue el que cambió el voto. Pero evidentemente, digamos, uno se fue y alguien cambió el voto. Entonces allí, digamos, en el momento en que se rechaza el desafuero de Erro, ya está el golpe de Estado en el aire. Ya estaba en el aire antes, porque se decía que el presidente estaba dispuesto a llevarlo preso aunque no hubiera desafuero. Y se hablaba del presidente, no de las Fuerzas Armadas. Y bueno, digamos, ¿quiénes están en contra del desafuero de Erro? El Frente Amplio, el Movimiento por la Patria y Nacional de Rocha, Washington Beltrán, el movimiento que dirigía Mario Heber, ellos están en contra del desafuero. En el Partido Colorado,
en general, digamos, Vasconcelos no se pronuncia y el movimiento Unidad y Reforma y el reeleccionismo están a favor del desafuero. Y en el Partido Nacional, el grupo de Echegoyen está a favor del desafuero. Esos son los 49 de cada lado, digamos. Cuando una semana después, porque fíjense que esto es el 22 de julio, de junio, cuando se rechaza el desafuero, 5 días después se produce el golpe de Estado, los grupos que estaban en contra del desafuero están en contra del golpe de Estado. El único grupo que cambia de posición es Unidad de Reforma, la 15, que apoyó el desafuero, pero que ahora se pronuncia en contra del golpe de Estado. Y con esto quiero terminar. Se produce el golpe de Estado, pero el golpe de Estado en Uruguay es un golpe en cámara lenta. Empieza en febrero, sigue en julio, termina en diciembre, y entre medio van pasando otras cosas. En diciembre se instala el Consejo de Estado. ¿Cuál es el episodio que marca? ¿Por qué razón que marca que el 27 de junio es el golpe de Estado, cuando uno puede decir, bueno, antes y después hay otras fechas parecidas? Y uno de los argumentos que se ha manejado es, bueno, ese día disolvieron el Parlamento, y el Parlamento es la imagen de la institución constitucional. La constitucionalidad desaparece cuando el Parlamento se disuelve. Sí, es cierto. Ahora, hay 4 disoluciones de Parlamento en este país en 75 años. Siempre las hizo el presidente. 2 de ellas pasaron casi desapercibidas. Y hay una de ellas que creo que solamente los que estudian historia la recuerdan, y si uno se escarban un poco. Es decir, la disolución del Parlamento es un gesto que no necesariamente genera una reacción. Hay 2 disoluciones del Parlamento, 2 golpes de Estado que se recuerdan particularmente, 31 de marzo del 33 y 27 de junio del 73, 40 años de diferencia. Ahora, en los dos, además de la disolución del Parlamento, pasó algo. El 31 de marzo del 33, Brum se suicidó. Y es el suicidio de Brum lo que marca la frontera entre la legalidad y la ilegalidad, la presencia del autoritarismo. Brum había sido presidente de la República, era amigo personal de Terna, habían hecho toda la carrera política juntos. Que Brum se suicide marca un borde, marca una frontera. Y yo creo que en 1973 lo que marca la frontera no es tanto, o no es solo, la disolución del Parlamento, sino la huelga general. Creo que allí el movimiento social es el que marca la situación. Para, digamos, reforzar esto, y ya termino, fíjense que los partidos políticos que tomaron, los sectores políticos que tomaron una postura abiertamente contra el golpe de Estado y que invitaron a la resistencia, fue un comunicado conjunto que hicieron Partido Nacional, que en realidad era, digamos, Por la Patria y Rocha, Ferrer Galdunate, y el Frente Amplio. Y, digamos, es la única vez que yo encuentro que frente a una crisis institucional, los dirigentes principales de los partidos políticos que llaman a la resistencia no asumen el protagonismo de dirigir la resistencia, sino que invitan a acompañar la huelga general. Es decir, allí, digamos, la vertiente principal parece ir por el lado del movimiento social, y allí los partidos políticos que se manifiestan en contra del golpe y dispuestos a resistir el golpe son los que, digamos, en buena medida terminan apoyándolo. Creo que esta peculiaridad también significó una gran debilidad para el movimiento social, un gran problema. Pero ya estoy terminando. Cuando se cumplan los 100 años, prometo que vuelvo y les termino de decir lo anterior. Muchas gracias.